hemos tenido un encuentro con la plataforma de Barcarcia Universitaria, en el cual compartimos, como bien sabéis, las mismas reivindicaciones ante la situación de este proyecto. Estamos acorde en esas reivindicaciones y también un poco preocupados, ¿no?, por la situación de parálisis ante de un proyecto que estaba iniciado y estaba rodado de que no se vaya ejecutando. Entonces, por eso ha sido este encuentro desde la presidencia de la Diputación con este colectivo y seguir manteniendo que esa vigencia de ese proyecto tan importante para el desarrollo de la ciudad de Cádiz, de la zona universitaria, también, como no puede ser de otra manera, del barrio, en este caso, el barrio también de La Viña, que han venido representantes también de esa zona, y lo importante de que un proyecto que estaba bien encaminado, bien encauzado, que no tenga esa parálisis en la cual esas incertidumbres que nos trasladan a través de la Junta de Andalucía, ¿no?